hermanos, nos hemos reunido en torno al altar del Señor para el día de hoy elevar nuestras plegarias en honor al Señor Agonía de Linares. Esta intención es ofrecida por la familia Coca Pizarro, por la familia Anchilí León y por Susi Mucha. Pongamos en manos de Dios nuestro Padre también cada una de las intenciones personales que tengamos, con aquello que el día de hoy vengamos en el corazón y querramos que Él en su amor y providencia nos conceda. Puestas nuestras intenciones en sus manos, nos ponemos también en su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Con tu espíritu. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, en un momento de silencio, reconocemos nuestros pecados. Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Justamente, ¿no?, la vivencia de nuestra devoción en lo cotidiano de la propia vida de cada uno de nosotros. Una fe, una devoción sin obras, sin frutos, nos dirá San Pablo, que es una fe muerta, una fe estéril. Y por eso está en nosotros, ¿no?, cuestionarnos, preguntarnos cada día en nuestra vida cotidiana, ¿qué es aquello que me identifica como devoto del Señor Agonía de Limpias? ¿Me identifica solamente pues una medallita donde esté la figura de nuestro Señor? ¿Me identifica pues el que yo esté como miembro, ¿no?, de la asociación de devotos del Señor Agonía de Limpias? ¿Qué es lo que nos identifica como devotos suyos, ¿no? Entonces hoy, para esto, la liturgia justamente nos propone estas lecturas. Y el Salmo 67 comienza con un antiguo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Se ponen de rodillas en signo de reverencia ante el Señor. Quien tenga alguna dificultad se queda en pie. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Un
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Pueden ponerse en pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. De ustedes, como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna, pueden darse un gesto de paz. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados por los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad. A ella nos dirigimos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa en honor al Señor Agonía de Limpias,
ofrecida esta intención por la familia Coca Pizarro, la familia Angie León y nuestra hermana Susi Mucha. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Culminamos esta Santa Misa entonando el canto. Permanecemos en nuestros lugares para recibir la bendición con el agua. Buenos días. ¿Por quién está ofrecido este riquísimo desayuno, señorito? Por el alférez. Ah, ya, en nombre del alférez. Por el alférez. Muy bien, señorita. Thank you.
Provecho. ¿Y usted no se sirve? Sí, me va a servir. Ah, ya. Especial, entonces. Especial. Ya. Provecho, provecho. Gracias. Sí, mi papá han venido entrando. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Todos cobardianos, paisanos, pequero, bienvenidos a nuestra fiesta patronal del pueblo, al señor de Agonías. Y quisiera dar un minuto de silencio por muchos padres, hijos y hermanos, sobrinos que se han ido durante 2 años de pandemia que estuvimos cerrados. Así un gran dolor para muchas personas que hemos perdido familiares. Y quisiera un minuto de silencio, por favor. Quisiera pedirles un gran disculpa a todos ustedes por 2 años recién reencontrarnos, y con mi junta directiva también una disculpa por el motivo, a veces malas coordinaciones en la fiesta, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias al señor de Agonías estamos llevándolo a cabo con éxito. Quisiera agradecer a todos ustedes y a todo el paisano, los pueblos, porque esta, la realidad, no sabemos cuándo se ha juntado esta fiesta, lo que es de nuestro pueblo. Y gracias, lo estamos cultivando hijos, nietos, y quisiéramos que igual manera sus hijos y nietos se juntan a nosotros, porque es la fiesta grande de nuestro pueblo. Y eso, quisiera pedirles un gran disculpa a todos ustedes. Señora presidenta. Muy buenas tardes con todos, familiares en general. Primeramente aquí al presidente y a mi junta directiva que me están apoyando, una mano derecha para mí. Estoy muy agradecido con ellos. Bueno, ha pasado muchas cositas, pero ya lo hemos solucionado, ¿no? Pero bueno, yo quisiera pedirles, en nombre de mi papá, estoy pasando esta fiesta porque a mi papá mucho le gustaba. Y
También estoy pasando primera vez, pero siempre voy a estar viniendo. Quisiera agradecerles nomás, infinitamente muy agradecido a todos los paisanos, mis primos, familiares, mis tías que están presentes. Bueno, pues vamos a estar con los que nos acompañan hasta los últimos días. Bueno, no tengo más palabra que decirles. Eso es todo. Muchísimas gracias con todos ustedes. Señor vicepresidente, las palabras. El vicepresidente anda. ¡La viva! Seguimos agradecer bastante al rico desayuno que hoy día nos han brindado a los alférez. La verdaderamente un abrazo desde aquí al alférez, a los alférez que están pasando, y queremos para el otro año también continuar. A ver, un aplauso y una vida para el alférez. Vamos a continuar con los compromisos que se dejó en el año 2019. Y entonces, para el próximo año también seguiremos haciendo el compromiso, porque la fiesta es del pueblo, la fiesta no es mío, la fiesta es del pueblo. A ver, y continúa la fiesta, a ver, señor secretario.
En primer lugar, agradecer a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida. De igual manera, agradecer a nuestro Cruz Agonías de Marco. De igual manera, agradecer a Cruz de Mayo de nuestro pueblo de Quero. Hermanas, hermanas, cumbayanos, visitantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy estamos reactivando nuestra fiesta costumbrista de nuestro pueblo año en año, que hoy 30 de mayo aquí lo festejábamos. Durante 2 años de repente no hemos estado restringidos por esta enfermedad que ha llegado de repente a todo el mundo, hermanos, pero hoy estamos reactivándonos. Y en primer lugar, agradecer a todos ustedes de nuestro barrio, de nuestro pueblo de Quero. Gracias a ustedes, la fiesta lo hacemos. Y con esa humildad, con ese cariño de nuestras cruces de mayo, también de nuestras cruces olímpicas de marco. Hermanos, vamos a proseguir los compromisos que hemos tenido los años del 2019. Voy a pasar la lista y con cada uno de ustedes le doy esa bienvenida y un aplauso para cada uno de nosotros, hermanos. Son los siguientes: María Pizarro, 50 nuevos soles. María, ya. A ver. Ya cumplió. A ver. Sí, también. Robert Pizarro, 50 nuevos soles. No es Inquero ya. Sube los intereses, por favor, señores. Luis Pizarro, 100 nuevos soles. No está, ¿no? Media caja de cerveza. Y de Alberto León Sacaico, media caja de cerveza. Eso, señores. Dale, Gonzalo. Aplausos, señores. Rivas, un paquete de gaseosa. Eli. Un voto de aplauso, está cumpliendo. Ya, aquí está. Un voto de aplauso también. Nosotros como hermanos. ¡Te cuentes! ¡Un aplauso! Hola, mi amor. No hay. No ha venido. No hay. Erika Gómez, Zárate. Una caja de cerveza. Erika. Erika, calientita. Tengo sed, por favor. Media caja de cerveza. ¿De chiche? Ya viene. Rápido, tía, por favor. Son mi papi. Gracias, Cecilia. Un voto de aplauso. ¡Bravo! ¡Ay, Cecilia! ¡Bravo!
Sofía Cristóbal Gómez. Sofía. Media java de gaseosa. Ah, sí, sí, sí. Ahí atrás todos, ¿cómo es? Que vayan a comprarme todo. Ahí está mi tía. Ahí está. Muy bien, tía. Ahí está, de la tía Beseta, su cariño. A cambio de chapa. Gracias, tía. Chapa en botella. Ay, ay, ay. Lucía, ahí está, un voto de aplauso. La beca. Es amigo, la banda, pecho. Esteban Arón y Gómez. Media caja de cerveza. Haciendo la cola. A mí me han puesto una botella y yo. Ahí está. Está bien. No. Es que aumentó el agua, tenía tanta lluvia. Un voto de aplauso. Y Licea Vázquez Coca, media caja de cerveza. No está. Y Licea. Ay, ¿no? No. Félix Cristóbal Gómez, media caja de cerveza. Félix, Félix. 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 Ya, por favor. Por favor, hay que cumplir. ¡El soltero codiciado! Alan Rafael y esposa. Una caja de cerveza. Alan. Alan. Maritza Rodríguez de Bravo. Maritza Rodríguez. Bravo. De Bravo. Una caja de cerveza. ¿Dónde está? Alex Cristóbal Cuba. Media caja de cerveza. Alex. Alex. Borja. Una caja de cerveza. Víctor. Ya la toque, toque. Voto de aplauso. Voto de aplauso. José Pizarro Cristóbal, media caja de cerveza. José. José. ¿Ya? Sí, quiero ver. Rápido, por favor. Caja de cerveza. Lucía Cristóbal, un voto de aplauso. ¡Vamos!
casco, no lo devuelve. ¿Al casco? Huevo, te han dicho casco. Huevo, te han dicho casco. Casco, no se casco tampoco se devuelve. Sigue, sigue. Pero si qué, de lo que he brindado, ¿no me van a dar una botellita? Más tarde, más tarde. No, la botella está a 6 soles, ¿eh? Sarva, queso. Zaida Gómez Coca. Zaida. Un paquete de gaseosa. Zaida. ¡Está Zaidita! ¡Un voto de aplauso! Elizabeth Aroni Torres. Elizabeth, ve la caja de cerveza. Aroni, a ver dónde está. Pasa por la cantina. Corre. Chapana o mica. Viene, viene. Ya está haciendo pedido. Manuel Huatuco Guamán. No está. ¡Una caja de cerveza! Su monte nomás está. Su monte, ahí está. Está, ahí está. ¡Manuel! ¡Batuco! ¡Miguel Gómez! ¡Cristóbal! ¡Una docena de cohetes! ¡Miguel! Ahí está. ¡Un voto de aplauso! Serapio Aroni Gómez, una caja de cerveza. Pacífico Vázquez Coca, sorpresa. No está. Ranulfo Pérez Gómez, una caja de cerveza. 50 Nicolás Vázquez Gómez, cerveza. No es. Ya está en el compromiso. Pasa por cantina, pasa. Ya no me compras al secretario. Pasa. Ahorita ya viene, ya, señores. Ahí está de Erika, tío, de Erika. Un voto de aplauso. Un voto de aplauso, Erika. Nicolás Vázquez Gómez, cerveza. Elí Aquino León, una caja de cerveza. Elí. Ahí viene, pasa por aquí. Corre, viejo. Estamos apurados. Solo unos dos, te voy a comprar bien. Un paquete de gaseosa. ¿Dónde está Santo? Santa. Ya está el camino. Cazando comida a los animales. Hay completa, pues. Tío de Elizabeth. ¡Ya, Eli! ¡Un voto de aplauso! ¡Gracias, Gracias. Gracias. Jesús Salcedo, 300 nuevos soles. Salcedo, Jesús. Julio Gómez Millán, 100 nuevos soles.
Ese es el que quiero. Inquero va a dar 100 soles, tengan presente. Anotan en la lista. Un aplauso, señores. Rider Cristóbal Lázaro y esposa. 500 nuevos soles. Hay un momento. Familia Lina, disculpe. Nosotros, tú sabes, estamos pasando, vamos a dar 200 soles. Con todo. Bien, bien, bien. Ah, disculpad a Dios por eso. Un voto de aplauso. Rider Cristóbal Lázaro. Póngale ahí, Pepe, póngale. Roger Cristóbal Mayapoma. 300 nuevos soles. Está en Carlos, pero está con la junta directiva. Un voto de aplauso. Melina Díaz y Kenny Salinas Cristóbal, 500 nuevos soles. Quiero. Caterine también quiero. Parina Cristóbal. Allá. ¿Qué dice? ¿Y qué es? Cestina Cuyachagua Mucha. Muy bien, un aplauso. Un aplauso. Ya, la presidenta te quiere decir un nombre. Ya, ¿cómo se llama? 200 nuevos soles. Octavia. Lázaro de Cristóbal. Presente, señores. José. Ahí está, señores. Su media caja de aquí tenemos el cariño. Sí, hace rato salimos. Y Chosanto Batuco. Voto de aplauso. ¡Esa banda! ¡Ya, José, de una vez! Si no, yo no tomo. Lo que quiero es el dinero. Ya no quisiste cerveza. De verdad. Adrián. Ramón Pizarro. ¡Bravo! Un ratito. Bien, señores, estos son los compromisos que estamos llamando lista aquí en Marco. También tenemos compromisos en Quero. No sé si de repente hermanos como arrianos podrían estos compromisos apostar aquí, y bienvenidos estamos aquí la junta directiva. Y señores, con barrianos, agradecemos a todo, a cada uno de ustedes, de este compromiso. Este es, hermano, nuestro barrio, este es nuestro pueblo de Quero, nuestra costumbre de nuestros ancestros. Muchísimas gracias, les agradezco a cada uno de ustedes. Y un voto de aplauso, señores. Aquí tenemos cariño de...
¡Bernardo Ladera! ¡Cuatro de votos! Thank you.
El varón y mi esposa que me está brindando 5 cajas de cerveza. Yo creo que es para disfrutar, para vivir lo que estamos aquí. ¡Una viva banda! Con los brindes. Aquí tenemos una caja de cerveza de la señora Maribel Pérez Vázquez. Un voto de aplauso. A ver, va. ¡Arriba! Gracias, gracias. Algo de repente nos estamos olvidando. Para el 2023 nos necesitamos voluntarios que pueden comprometerse como alférez. We'll be right back.
Disculpa, tío. Y el señores. ¡Silencio! Ciudadanos del pueblo de Quero, con ese respeto, el amor y el cariño que tengo a mi querido pueblo de Quero, donde he visto la primera luz de la vida, donde he venido estudiado y pasé de juventud. Y últimamente me encontré el 22 de este mes de mayo en la casa de mi hijo Moisés Arone, nos reunimos en un pequeño almuerzo, todos acordamos, ¿no? Porque siempre ellos miran la afirmación, qué lindo, yo también quiero también gozar, bailar de ese pueblo. Entonces confirmamos para yo tomar el cargo. Pero sí, la familia Arone. En este punto, de repente, no les conviene a muchos, porque ese es el momento, ¿no?, para que puedan aclarar y decirle las verdades. En cuanto a varones, ahora en cuanto a damas, tengo dos nietas, son Emperatriz Arone y Stephanie Arone, jóvenes son, muy entusiasmados, ha dicho lindo, anda, toma el cargo, pero sí, que sea la familia Arone nomás. De acuerdo ya, en esto hemos quedado. Ojalá que el pueblo me comprenda lo que yo suplico encarecidamente es la buena comprensión, es unión familiar de todo el pueblo. Otra cosa, en el apoyo, por decir, todos ellos radican ya pues, a otro país. Pero ahora en las necesidades, así, en la comida, en las cosas, estas cositas, conforme lo llevaríamos, ¿no? Ahora, el momento de la cabeza, ahorita, les pongo en presente que el presidente yo tomo el cargo. Como vicepresidente para tomar el cargo él. Ya sucesivamente ahí vienen los hijos y hasta los nietos. Ahora, presidenta, dama de damas, es Emperatriz Arone y Stephanie Arone. Y ya ahí vienen las nueras, hijas pues, de ellas. Entonces, eso yo quisiera que no haya ninguna contradicción. No vaya a pensar que yo, por sobrado, por querido, hago estas cosas, sino por amor, cariño al pueblo. Ya de antes, no solo esta vez voy a tomar el cargo, ya cuando Willy también pasó, yo tomé el cargo. Y el pasado sucesivo también de Elmer. Desconfiaron, hablaron mal, pero lo ha cumplido como debe ser. Ahora, otro punto, lo más importante. Como ellos radican en otro país, ahora para organización no pueden porque quedaré así el día 30 estarán acá presentes. Pero para esto, anteladamente, para que apoyen, yo estaré a Fabián, pero no toman un mal de ellos, muchas veces sí. Fabián venta por algo, por beneficiarse de sí, esas cosas. Señores, nosotros somos... Organización y ese eterno. Ya después, ya pues, nosotros también, Ernesto también es otro colaborador. Exacto. Entonces, en cuanto a la comida, todas esas costumbres, seguiremos igualito, pues, ¿no? El apoyo, como bien le digo, ellos no tienen su casa, nada por el banquero. Esto sería siempre y cuando ustedes están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, es el momento para uno también que pueda intervenir en este punto, señores. Yo les dije esta cosita, ¿qué dice la toma la verdad, chicos? ¡La una vida, salvo! ¡Bravo! ¡Vamos!
Gracias, chavo. Chavo. Cumbarianos, un ratito, silencio. Señores cumbarianos del pueblo de Quero, del cuartel primero. Primeramente, demos gracias a nuestro Señor, que nos está bendiciendo, que tanto se ha ido por la pandemia. Lo voy a recordar. Le felicitamos al señor Esteban Aroni Gómez, con tanto su familia, sus hijos, sus nietos, van a pasar la fiesta este 2023. La familia Aroni. ¿Por qué? Porque él se recuerda de su pueblo, como ha nacido, se va cultivando en nuestro barrio. Y nadie puede quedar sin el apoyo. Nosotros lo vamos a apoyar en almuerzo, en comida, en cama, en toda la banda. Y también queremos, encarecidamente, les hago presente, nuestro local de nuestro barrio se ha caído, pero somos todo este público presente del barrio. Al próximo año, hay que hacerlo, lo hacemos de manera noble. Y esperamos su colaboración de cada uno. Hay que hacerlo por nuestra banda. Ya el 2 de junio se va a poner la primera piedra. Y nadie, creo, se va a oponerse a nuestro barrio. Y seguiremos así cultivando desde nuestros ancestros, como nos han enseñado nuestros padres. Vemos un ejemplo acá, señor Esteban Aroni, y a todos muchos que han pasado presidente de nuestro barrio. Damos las gracias. Si nosotros no hacemos, ¿quién lo va a hacer? Hay que darle ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y vamos cultivando. Y muchas gracias. Una viva, señor Sanda. ¡Una viva! No, ya te estoy apoyando, ya estamos en la cuerda, ya estamos para el año que viene. Ahora, hay otro caso. Acá estamos representando también a su abuelito, ¿no? No, mira. Es su sobrino, ¿no? Sí, sí, sobrino, sí, sobrino. Gracias, señores. Uno del pueblo más cerrado con la confianza, por el amor que le tienen a mi suegro. Amo mucho a su hermana, me siento orgullosa. Que represento a mis sobrinas como las presidentas. Estefan y Arone, Emperatriz Arone. Señores presentes, comandanos, tres urnas. Tres urnas por la familia Arone. Sí, bueno. Vamos a tomar.
We'll be right back.
habla. Bueno, acá nos encontramos hoy día 30 de mayo en este pueblo de Marco, con dos parejas que tratan de hacerme cansar, pero no van a poder. Gracias, gracias a todos los hijos, hijas, nietos, allá en Florencia, Italia. Me quedo contentísimo, me estoy gozando. ¿Y quién como yo va a gozar? Va para acá, para allá, llego a Italia. Uy, todo. Todo con los cuantos países. Rosemary, Noemí, Moisés, vamos a hacer la costumbre. Como tú dices, el otro año vamos a estar, estaremos con el tío, con ustedes, porque la fiesta es para todos. Hay que gozar, hay que hacer como el tío es un turista. Va a Italia, vuelve. Todos estamos con nosotros, con nuestro tío. Mientras vivo, estamos juntos para servirnos. Pero lástima que ni siquiera vas, hubieras mandado de Italia. Ahora nos han dado un margarito. Envasado ya. Sí, envasado, Samia. Al próximo año, pues. Para las sobrinas. Así toma los que ella dice. Tomás, toma, Berta. Gracias, sobrinas, que todo esto lo vamos a hacer por todo por papá. Ah, todo por lo único tío. Recuerdo vamos a tener todo, es en vida, todas las cosas que hacen. Sobrinos, yo me siento muy orgulloso que todo papito va para allá, para acá, es turista. Nos deja acá con una pena, pero después regresa. Pero ahora ya no lo voy a soltar, que es tres meses. María, también han saludado. Mari, la presidenta. No, representa nomás. Representa. Mari, ¿qué pasa acá? Venga, te pasa así. Mari, Stephanie, mira, escucha, mira, de repente fue un malentendido. Yo solamente salí haciéndole caso a los dices. Ya representa, me dice, ¿no? Nada más. Represento y me ponen esta corona. Yo no me lo merecía, pero bueno. Por apoyar, por todo, tu cargo es fiscal o secretaria. Por amor a papito. No, está bien, lo tomé. Ahora no sé en qué red estoy. Bueno, seguramente entenderán. Yo no soy presidenta, yo no, por amor a ustedes. Me consigo. No, me mandó mi propina para tomar la chela. Así como las quereñas. Así como las quereñas. Vamos a tomar crédito al nombre de las sobrinas. De Fanny, Stephanie, pero, yo no. Mira, ahí qué enredo me he encontrado. Ya estás en el cuento. Salud. Bueno, entonces yo lo hago por papito que lo amo tanto y salí adelante, por obediente me pasó esto. Bueno, yo lo hago en nombre de ustedes. Ya queridas sobrinas, les quiero mucho. Muy bien. Y acá les esperamos al año próximo. Y si me rechazan, pues no seré, pues que voy a hacer. ¿Qué pasa? Provecho. La parte vieja. Papi, ahorita un cinquito, por favor. Mi querido Aquila. Aquí es papi. Así es, el corno entero. Está bueno. Pásense, papi. Pica, papá. Provecho. ¿Este qué? Provecho. Pero yo no he visto que han cosechado, ¿eh? Ya no, es que ay, ay, cosechado. Muy bien. Provecho. 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 Acá están las mamitas, papi. Acá están las mamis. Y para que no me jodan. Come, pez gorda, tío.
papa te quiero. Y el Jauja, y los de Jauja ya no comen, quiero, no más saben cómo escapan. Oye, no te es molestando la paciencia gorda. Hola, hola. Es súper sinfonía. Es súper sinfonía, es de Roger Maita. Nosotros somos exclusivos. Gracias, gracias. Provecho, provecho. Provecho, provecho. De ahí a los demás, ¿sí? Provecho, provecho. Provecho, Beto. Amigo, provecho. ¿Qué estás comiendo, Beto? La rica papa de queso. Este es de lote. Para esta fiesta tenemos que hacer de lote. Ah, ya. Qué rica papa. Esta es la calidad. Y esta es la carne de Huachua. De la laguna de Llana Clara. Ahí está. Provecho a todos. Muy bien, amigo. ¡Patricio! ¡Se va!
Thank you.
Ese niñito agarrado, dile. ¿Cómo es ese que ya no sabe si es que... ¡Le ha dado ese, Teófilo!